Qué tal amigos, Radamés Ávila les saluda, bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de su programa Somos Tacoma, un programa elaborado con la intención de informarle a todos ustedes de las cosas que pasan acá en el DNB y que muchas veces Pasan por desapercibida. Hoy tenemos un programa y un medio televisivo que se encarga de darle a conocer de todas estas cosas. En el día de hoy tenemos la grata compañía del señor Carlos Ampuero. Él nos va a hablar sobre los préstamos, sobre las becas, la oportunidad de que tienen muchos de nuestros jóvenes de conseguir ese seguimiento en las carreras profesionales que muchas veces no tenemos la información de vida y ese dinero se pierde y regresa a las arcas de donde no sabemos o la toman para otras cosas. Pero Carlos será el encargado hoy de darnos todos esos detalles. Carlos, bienvenido a Somos Tacomas. Eh, gracias por aceptar nuestra invitación. Hablarnos un poquito de ti, cómo llegas a la comunidad, de dónde eres y luego vamos a hablar de cómo te envuelves en esto. Perfecto, muchísimas gracias una vez más, Radamés, por la sí. invitación. Eh, yo soy Carlos Ampuero, eh, nací en Bolivia. Inmigré a los Estados Unidos como muchas personas a la edad de 10 años eh, y he vivido el resto de mi vida entre Washington DC, Virginia y Maryland. Eh, realmente yo me metí en esto de ayudar a jóvenes a ir a la universidad, cuando yo personalmente viví eh, las dificultades que un joven y padres de familia tienen cuando el joven está a punto de graduarse de la escuela secundaria y no tiene para dónde averiguar no tiene para dónde ir a recibir una orientación, un guía, especialmente en su propio lenguaje y alguien que le entienda en su, propio, su propia cultura. Y por esa misma razón decidí abrir una empresa que ayuda específicamente a jóvenes, empezando con los jóvenes hispanos, pero ahora ya nos hemos expandido a hacer todo tipo de etnicidades y ayudarlos a poder atravesar todos los pasos que un joven tiene que atravesar para poder acceder a un estudio universitario y fondos gratuitos del gobierno. Sí, porque mucha gente, eh, como habíamos hablado eh, detrás de cámara, se confunde con lo que son los préstamos estudiantiles, con lo que son las becas y con lo que son los beneficios monetarios que existen, que los jóvenes pueden utilizarlo y no tienen que pagarlo. Más adelante vamos a entrar en esto. Háblame de la, de la cantidad de gente a la que ustedes le ayudan a conseguir becas. ¿Qué porcentaje es el latino? El porcentaje que es latino es aproximadamente un 95%. O sea, entonces se están dedicando casi 100% a lo que es estudiantes latinos. ¿Cómo identifican ustedes o cómo los estudiantes lo encuentran ustedes para conseguir esta beca, para orientarse y saber que esos fondos están ahí? y que tú eres el enlace de esos fondos para ellos. Bueno, para serte sincero, por los primeros 10 años no hicimos ningún tipo de promoción, no hacíamos televisión, no hacíamos redes sociales, nada por el estilo, más bien la voz empezó a correr. Okay. Empezamos a tener clientes en Virginia, después sí. en Maryland, Washington DC, y en, poco a poco empezó a expandirse a través de todo Estados Unidos, en la cual el primo o el prima le llamaba al otro que estaba en Florida o que estaba en Texas, etc. ¿Por qué? Porque estos fondos son federales. Eso quiere decir que cualquier persona en todos Estados Unidos pueden ser elegibles para estos fondos. Entonces, estos jóvenes, háblanos de alguna de las carreras de estos latinos que consiguen esta beca. ¿Qué sí. tipo de carrera más o menos? Tienen estos chicos? ¿Qué hacen? ¿Son doctores? Uh, ¿Ingeniero? ¿Arquitecto? Oh, hay de todo. Sí. Eh, eh, por los últimos 15 años que estamos haciendo esto, eh, hemos ayudado a jóvenes a obtener carreras en administración de empresas, en finanzas, economía, mercadeo, eh, journalism, um, periodismo, periodismo uh -huh. eh, trabajo social. Eh, biología, que eventualmente después fueron para la carrera de medicina, o sea, una gran expansión de diferentes carreras. Qué bonito, y vamos a entrar a algo un poquito más serio, y es quiénes califican para estas becas. Uh -huh. No solamente los estudiantes que tienen buenos grados, que están compitiendo en diferentes escuelas con buenas calificaciones o que se han metido a desarrollar un deporte X, ¿qué tal para la persona que no tienen documentos. ¿Cómo funciona esto? Muy bien. Eh, ahí vamos a tocar diferentes temas, tres en total. Okay. Vamos a hablar primero sobre los jóvenes indocumentados. Okay. Cada estado en Estados Unidos, incluyendo el Distrito de Columbia, eh, determina si están dispuestos a crear un fondo especial para poderles otorgar fondos gratuitos a estos jóvenes indocumentados. ¿Se ha dado el caso de que sí existe eso? Sí, okay. varios estados ya lo hacen y este año por primera vez, el año escolar 2022-2023, el estado de Virginia por primera vez eh, sacó un fondo, una notificación en el cual informa a la comunidad pública de que literalmente un joven indocumentado puede aplicar para estos fondos estatales que son gratuitos, no son fondos... De un préstamo, no tienen que repagarlo de regreso. Este fondo fue creado para ayudar a esos jóvenes que son in, indocumentados, pero que quieren hacer una carrera universitaria. Las personas que también son elegibles bajo este programa son jóvenes que están bajo el programa de DACA. Okay. Lo, eh, es quiénes? ¿Los nicaragüenses, creo? O, no, o eh, DACA son los jóvenes que realmente llegaron acá uh, muy niños, que uh. fueron traídos de, uh, por sus padres. Y pues ellos realmente no tenían eh, poder de decisión okay. de venir o no venir a Estados Unidos. Okay. Es por eso que la acción de o sea, cualquier niño de cualquier país de Latinoamérica para estar en DACA. Correcto. Okay. O cualquier okay. otro país. O cualquier otro país. Sí, sí, mm. sí. Todo depende si llegan a calificar para los requisitos de inmigración para mm. ser considerados recipientes de DACA. Okay. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto que trajiste a la mesa es lo de deportes o de mérito académico. Esto es más en el lado de becas uh -huh. y quiero hacer una aclaración. La aclaración es la siguiente: de que becas es realmente una competencia en la cual un joven entra y compite con otros jóvenes dependiendo en el nivel de mérito que tienen y puede competir con jóvenes que posiblemente tienen mejores méritos. Esto puede ser académico, puede ser Uh, de deporte o cualquier otro tipo de, de forma de poder competir. ¿no? Y existe también el otro tipo de fondo que es ayuda financiera. Eso es muy separado y muy diferente a becas. Ayuda financiera viene del gobierno federal como también del gobierno estatal. Y uno no tiene que competir con nadie. Uh -huh. Más bien uno solamente tiene que solicitar la ayuda y poderle demostrar al gobierno federal y estatal que son elegibles. ¿Y qué es lo que los determina si son elegibles o no? Eh, ciertos requisitos y para qué puede, cómo pueden llegar a calificar si ellos pueden demostrar que tienen necesidad económica. ¿Cómo lo hacen eso? Generalmente es a través de la declaración de impuestos, porque es en ahí donde se pueden ver realmente cuántos son los ingresos que fa la familia produce. Y a cuántas personas, cuántos miembros en la familia ese ingreso va a mantener durante todo un año. Entonces eso determina si el joven llega a calificar para los fondos. Pero antes de poder calificar, un joven tiene que primero ser elegible para poder recibir esos fondos. Y elegible qué significa? Muy buena pregunta. Entonces vamos a volver al tema de uh, las, el fondo gratuito estatal para jóvenes indocumentados. Por el hecho de que estos fondos son estatales, el gobierno estatal tiene control completo para determinar cuáles van a ser los requisitos para ser elegibles. Y ellos literalmente dijeron en Virginia, en este ejemplo, de que el joven no tiene que ser ciudadano americano o residente permanente. Wow. Puede ser un indocumentado. Pero a nivel federal, un joven sí. Tiene que ser ciudadano americano, residente permanente, estar aquí bajo asilo político o ser un refugiado para poder ser elegible para un fondo federal. Y fondos federales son también préstamos estudiantiles. Aquí me gustaría hacer una aclaración, porque muchas veces las personas piensan que cuando escuchan ayuda financiera automáticamente piensan que es, préstamos, es un préstamo, que es un dinero que se tiene que regresar en un futuro. Y eso no es el hecho. Ayuda financiera existe para personas que puedan calificar para fondos gratuitos, no solamente federales, sino Carlos, también estatales. Carlos, ah, voy a cortarte ahí. Sí. Y a los amigos que nos están mirando, muchísimas gracias. Vamos a regresar después de esta pausa. No se vayan. La vida no siempre te da tiempo para cambiar el resultado. La prediabetes, sí. Uno de cada tres adultos tiene prediabetes, pero con un diagnóstico temprano puedes revertir la prediabetes y cambiar tu resultado. Toma la evaluación de riesgo de un minuto hoy. Visita podría tener prediabetes.org. está sucediendo algo más que un cumpleaños. Una vez que puedas verlo, puedes ayudar. Cuanto antes reconozcas las señales del autismo, más temprano puedes hacer una diferencia de por vida por tu hijo. Comienza con unas preguntas sencillas en deteccióndeautismo.org. Bien amigos, ya estamos de regreso. Cuando nos fuimos a la pausa, Carlos nos estaba dando información súper interesante y haciendo una aclaración, porque muchos de nosotros cuando hablamos de becas o hablamos de préstamos estudiantil o beneficio monetario, siempre creemos que todo ese dinero, una vez comencemos a trabajar, hay que devolverlo. Vamos a dejar a Carlos para que nos diga cuál es la diferencia que hay entre uno y otro. Muy bien, básicamente un joven puede llegar a ser elegible y para poder calificar para fondos gratuitos, esto quiere decir dinero que nunca tienen que regresar, uh -huh. como también pueden calificar para fondos de préstamos, que en un futuro sí tienen que regresar. Uh -huh. ¿no? Entonces hay dos fondos: uno es el fondo federal y el otro es el fondo estatal. El fondo estatal no prohíbe fondos para préstamos estudiantiles, pero el fondo federal sí. Entonces, cuando uno llega a aplicar para esta ayuda financiera de estos gobiernos, a llenar la aplicación o la solicitud más conocida como FASFA, entonces uno está aplicando para las dos simultáneamente, está aplicando para los fondos federales y los fondos estatales. Y dependiendo para qué es lo que llegan a calificar, eh, la universidad les manda una carta de oferta a los estudiantes para decirles este es el monto que vas a recibir en fondo gratuito y este es el monto que vas a recibir en préstamos estudiantiles. Y se asume, obviamente, que un joven no va a rechazar el fondo gratuito, claro. entonces automáticamente es aceptado, pero le da la opción al estudiante de aceptar o rechazar el préstamo. Okay. Bien, um, ¿cómo un joven que está en la, en, la, en la secundaria y que de verdad va a necesitar que se le ayude para ir al college uh, allá a estudiar de una, a su carrera profesional, ¿cómo descubres sobre estas oportunidades? Porque muchas veces la escuela sí te dicen que hay tal o cual beca, pero hay un servicio como el de ustedes que muy poca gente a veces no tiene idea de dónde está. Exacto. Básicamente, las escuelas secundarias están supuestos a proveer esta información no solamente a los jóvenes, sino uh -huh. también a los padres de familia. Okay. Porque muchas veces se sabe que como jóvenes, muchas veces ellos están en su juventud, claro. en su mentalidad de juventud, entonces como que no le toman mucha atención, pero las personas que le echan más atención son los padres, porque eventualmente ellos son los que van a tener que dar el billete claro. para poder pagar los estudios, ¿no? Entonces sí, efectivamente son las escuelas secundarias que están supuestas a proveer esta información. Y ellos tienen la información de ustedes también. Como, eh, como no. un servicio. Nosotros somos una uh -huh. compañía eh, lucrativa, eh, independiente, privada, uh -huh. entonces por esa misma razón... Eh, las escuelas públicas muchas veces no nos permiten promover dentro de las escuelas, ¿no? porque ellas son ellos son unos uh, escuelas, instituciones no guberman, gubernamentales, gubernamentales, o sea, sin, fin de uh, lucro, sin de... fines de lucro. Uh -huh. ¿no? Entonces, por esa razón, ellos no nos permiten promover ahí adentro. Pero sí, hemos tenido muchos uh, clientes a través de más de 15 años hemos hecho graduar más de 5000 estudiantes a través de las universidades de todos Estados Unidos hemos conseguido más de un millón de dólares entre fondos gratuitos y fondos uh, de préstamos estudiantiles para estos jóvenes para que, para que puedan graduarse de la universidad y obviamente mejorar su calidad de vida claro claro o sea entonces ustedes se dedican a identificar dónde están estos fondos y luego ver de, de alguna forma cómo conectan con los estudiantes para ayudarle que de alguna forma consigan los fondos para hacer su carrera. Por ejemplo, me decía que por primera vez Virginia iba a tener unos fondos para indocumentados. Correcto. ¿Esto solamente se mantiene por área? ¿Un estudiante de Maryland no podría aplicar por esos fondos o sí? Buena pregunta. Efectivamente, solamente las personas que son residentes de Virginia pueden ser elegibles para estos fondos. ¿Por qué? Porque la forma en que esas mismas personas que están solicitando estos fondos están contribuyendo a la economía de Virginia es a través de pagar sus impuestos a Virginia. Okay. Es por esa razón que ellos llegan a calificar. Ahora, Maryland también tiene fondos oh, okay. estatales que también el joven puede llegar a aplicar. ¿no? Y solamente un joven residente de Maryland puede llegar a calificar a esos por fondos. esos fondos. Sí. ¿Qué, ¿Qué tiempo, cuándo un joven eh, debería, ya, debería comenzar? hacer la diligencia para conseguir una beca? ¿Cuál es el mejor momento? ¿Cuando entras a high school, segundo año, tercer año? ¿Cuándo? Muy buena pregunta. Muchas personas, jóvenes y padres de familia, asumen que el último año, el grado 12, es cuando tienen que empezar a prepararse para poder eh, mejorar las oportunidades de que un joven pueda asistir a la universidad. Y eso es una idea muy errónea, porque el joven puede empezar a no solamente prepararse, eh, preparar su currículum, para poder tener una mejor oportunidad de ser admitido en las universidades, pero también puede empezar ya a solicitar becas desde el noveno grado, desde el, cuando inician sus estudios en la escuela secundaria. Uh -huh. eh, muy interesante. ¿Hay alguna institución que sepa usted que prepara a los muchachos para que tengan éxito a la hora de aplicar por, por las becas? ¿Se le instruye qué tienen que hacer, cómo deben hacerlo? ¿O oh no oh no existe eso? Hay ciertas compañías que ayudan en ciertos aspectos solamente del proceso de ayudar a un joven a acceder a un estudio universitario. Como uh -huh. por ejemplo, hay empresas que te ayudan con solamente el trámite de solicitar admisión a la universidad. Hay otras empresas que solamente se enfocan en ayudarte a llenar la aplicación de ayuda financiera, la FASFA. Uh -huh. ¿no? Hay otras organizaciones que te ayudan a solicitar becas. Pero no existe una empresa que te ayuda a hacer absolutamente todo. Y eso es lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros en todo el proceso. Nosotros nos encargamos desde el, desde el momento en que el joven entra a la escuela secundaria, los preparamos durante los siguientes cuatro años, creando su currículum para que ellos estén listos para entrar a la universidad, no solamente académicamente. Sino también los preparamos en el sentido económico. Les educamos a los padres, los educamos a los jóvenes para que puedan solicitar las becas necesarias, aplicar para los fondos gratuitos necesarios, para que también estén listos para ya ingresar a la universidad fluidamente, sin ningún percance. Y este servicio lo tienen ustedes a nivel nacional. Puede ser en cualquier lugar. Correcto. O sea, la gente tiene un número único que llaman y lo pueden ayudar si vive en San Francisco, si vive aquí en Maryland o si vive en Nueva York. Correcto. Exacto. Y quiero hacer una aclaración también. No solamente es que ayudamos a todas las personas en todo Estados Unidos, uh -huh. sino es de que una vez que ayudamos al joven a ingresar a la universidad y le conseguimos el financiamiento para poder pagar la universidad, uh -huh continuamos el apoyo, el acompañamiento a través de todos sus años de su carrera, hasta el momento en que se gradúan. ¿Por qué? Porque cada año el joven tiene que volver a pagar la universidad, tiene Exacto. que volver a pagar la matrícula, los libros, los materiales, etcétera, y hay veces que los jóvenes también necesitan un poco de apoyo académico. Entonces, a través de cada año nosotros continuamos acompañándolos hasta el punto en que ellos se gradúen. Entonces, lo que yo podría decir que nuestro ingrediente secreto eh, de nosotros es de que nosotros no le apuntamos el dedo y le decimos que tienes que ir en este camino y adiós, no. Nuestro ingrediente secreto es nosotros te vamos a acompañar a través de todo el proceso, año tras año, hasta el momento en que tú te gradúes con tu título universitario. Claro, porque algunos jóvenes consiguen una beca por un año, no por los cuatro años, o sí consigue para los cuatro años. Muy buena pregunta. Uh -huh. ah, muy diferente a nuestros países latinoamericanos, en nuestros países latinoamericanos muchas veces escuchamos acerca de becas que nos cubre toda la carrera, que en este caso sería aproximadamente cuatro años de estudio. Acá en Estados Unidos no es igual. Acá hay muchas becas, miles y miles y miles de becas, que son de diferentes montos. Puede ser de mil dólares, tres mil dólares, cinco mil dólares, veinte mil dólares. Todo depende de la beca que uno está llegando a solicitar. Y sí, generalmente es solamente por un año. Hay muy pocas becas que van a ser para, para los, cuatro años. los cuatro años, mejor conocido en inglés como full ride, okay. el poder tener los fondos para toda la carrera. Bueno, el full ride y otras cosas lo vamos a detallar un poquito más cuando regresemos. No se vayan, gracias. Así que no le cuento todo y sobre encajar, siento como que me va a decir que es una ridiculez. Puedo en, uh, entender eso completamente. Haciendo planes eres el mejor. ¿Qué me dices de esos asados que planificas a detalle para tu familia? ¿O aquella fiesta de disfraces de tu hija? Estuvo fuera de este mundo. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales, prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Y bien amigos, hemos llegado ya al tercer y final segmento de esta entrega Somos Tacoma. En el día de hoy conversando con el señor Carlos Ampuero dándonos detalles de mucho interés para nuestros jóvenes estudiantes, cómo conseguir becas, cómo permanecer en la escuela, cómo alcanzar un título universitario, un título profesional sin necesidad después de tener que repagar ese dinero que se consigue durante todo el proceso. Cuando nos fuimos a la pausa estuvimos hablando sobre el full ride, eso significa una beca para los cuatro años, pero muchas veces acá no, hay que hacerlo cada año y vamos a ver que nos dé un poquito de detalle de cómo funciona eso. ¿Por qué no nos dan de una vez los cuatro años y nos quitan ese dolor de cabeza? Bueno, muchas veces esas becas uh -huh. eh, que son para cuatro años eh, son extremadamente competitivas. ¿no? El joven realmente tiene que tener tiene unos que méritos... Un astronauta bastante altos, sí. bastante altos, pero eso no quiere decir que un joven pueda tener los fondos suficientes para poder pagar toda su carrera entera solicitando numerosas becas año por año. También. Año por año, uh -huh. no solamente las becas, sino también los fondos gratuitos del gobierno federal y estatal, que también se tienen que aplicar cada año, ¿por qué? Porque la situación económica de la familia puede cambiar de un año a otro año. Exacto. Es por esa razón que los jóvenes tienen que aplicar Año tras año, hasta que se gradúe. A mí me preocupa mucho la población uh, sin documentos legales que tenemos en el área, en la cual hay miles y miles de jóvenes muy talentosos, además de, eh, de collar en la música, en las artes, en general. Uh, a veces no cuentan con los fondos para seguir sus estudios universitarios y tienen el miedo de que por ser indocumentado o porque los padres de ellos son indocumentados no califican para estas ayudas. ¿Cómo le damos la vuelta a ese asunto ahí? Bueno, dos puntos hay que tomar acá. Uno es el, la perspectiva del joven, si el joven es indocumentado, y la segunda perspectiva es si los padres son indocumentados. Si los jóvenes son indocumentados, quiero que sepan que las universidades eh, básicamente son organizaciones estatales. Y por esa misma razón, ah, siempre y cuando sea una universidad estatal, ¿no? también existen las universidades privadas. Pero siempre y cuando la universidad sea una organización estatal, entonces la gran mayoría del tiempo ellos les están esperando con los brazos abiertos a cada joven. Tienen programa especial inclusive sin hacer ese tipo Exacto. de okay. para que puedan acceder a esos fondos estatales gratuitos, ¿no? Ahora, si los padres de familia son indocumentados, pero los jóvenes son documentados, tienen residencia permanente en Estados Unidos o son ciudadanos, ciudadanos sí. americanos. Entonces el joven ya automáticamente es elegible para estos fondos, no solamente estatales, sino también federales. Eh, solamente para hacer un pequeño comentario, yo tengo dos clientes en este momento que el joven vive acá en Estados Unidos, le estamos ayudando a conseguir los fondos necesarios para poder asistir a la universidad federales y estatales, pero los padres ni siquiera viven acá en Estados Unidos, okay. no tienen papeles, viven en sus propios países. Entonces el estatus inmigratorio del padre o de la madre, no tiene nada que ver con la situación inmigratoria del joven cuando hablamos de trámites universitarios. Que es, que es muy importante y eso le quitaría un gran peso de encima a muchos jóvenes que en estos momentos están en la secundaria sin problema, pero que están pensando qué va a suceder cuando llegue el momento del college. Um, ¿Alguna anécdota, algún caso importante que hayan ustedes tenido la oportunidad? de resolver a algunos jóvenes de, de la comunidad, alguien que... Un caso particular, por ejemplo, para que bueno, la, la comunidad conozca. Claro, bueno, básicamente tenemos muchísimos, estamos haciendo esto más de 15 años y algo que nos permite ayudar y tener un efecto tan grande, tan inmenso en nuestra comunidad latina es que la gran mayoría son inmigrantes, son personas que vinieron de otros países y llegaron acá a Estados Unidos los jóvenes mismos, o sea que los padres hayan llegado acá y los jóvenes hayan nacido acá en Estados uh -huh. Unidos, pero de igual manera son inmigrantes porque traen esa mentalidad de inmigrante de los padres, ¿no? Pero hay una en particular que me gustaría compartir con ustedes, que es básicamente de una familia que no solamente vivía en un, uh, una área de trailer park, uh -huh. donde viven trailers, no son casas, sino que viven en un trailer y tienen uh, cuatro hijas. Y tres de ellas ya les hemos ayudado a graduarse de la universidad sin ningún centavo de un préstamo estudiantil, completamente pagado a través de fondos gratuitos. Ellas también tuvieron que trabajar algo para poder pagar la diferencia que no pudieron cubrir con el fondo gratuito, pero sí, ya se graduaron, son profesionales, tienen sus carreras. Estamos ahora mismo ayudando a la cuarta jovencita en la familia, que solamente son cuatro, entonces ya las primeras tres ya se graduaron. Entonces me gusta recalcar esa historia porque el hecho de que tú vienes de una, de una familia pobre, bueno. una familia bastante humilde, ¿Sí? no te impide el poder eh, acceder a estos fondos. El hecho de que tus padres son indocumentados tampoco te impiden acceder a estos fondos. ¿no? Entonces yo les digo a toda la gente, a la, toda la comunidad, lo mínimo que pueden hacer es echarnos una llamada. Nosotros les vamos decir exactamente si son o no son elegibles desde la primera consulta que tengamos y de esa manera podemos trabajar para adelante. Lo, la persona interesada debe ir a alguna oficina de ustedes. ¿Ustedes van donde ellos? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pre-COVID nosotros teníamos una oficina física, ¿no? Donde la gente podía venir a visitarnos. Pero el tema de Covid, pues empujó a muchos negocios a irse completamente a una situación remota. Uh -huh. Entonces, ahora nosotros ofrecemos nuestros servicios virtualmente. Oh, se Lo podemos eso. hacer completamente virtual. Lo pueden hacer. Tenemos podemos tener las citas desde su desde su sala, en su casa, siempre y cuando tenga un celular o una computadora. Pues podemos tener una videollamada y tener una consulta de esa manera. Tenemos clientes en San Francisco. En Florida, en Texas, en Nueva York, etcétera. No, entonces nosotros podemos acceder a cualquier parte de Estados Unidos en este sentido. Entonces sí, definitivamente nosotros podemos ayudar a cualquier joven o familia que esté ac accesible a través del internet. Uh, ¿Algún número en particular? Yo sé que los jóvenes más tarde uh, o ya tienen ahí en pantalla el, el número de ustedes, pero algún número. Que pueda mencionar que la gente le contacte para llamar. Claro que sí, definitivamente. El único número que tienen que memorizarse es el 703-229-7517. Una vez más, es el 703-229-7517. Y también nos pueden mandar mensajes de texto a ese número, como también mensajes de WhatsApp. Al mismo número. Al mismo y número. Y a pesar de que ese número está en Virginia. Califican jóvenes de Maryland, de Nueva York, de cualquier parte del país que esté mirando el programa. Exacto. Pues ahora, como ustedes ya saben, cualquier número de celular acá en Estados Unidos es un es un número nacional, en otras palabras, no tiene que estar específicamente uno en una sola ubicación. Sí, efectivamente, cualquier joven de cualquier parte de Estados Unidos, siempre y cuando nos llame ese teléfono, nosotros le podemos ayudar en donde ellos viven. ¿En qué este perjudica lo del idioma a nuestra gente? Básicamente lo que, la, la forma en que les perjudica es de que muchas veces los padres de familia, a pesar de que tienen todo el deseo, el amor de ayudar a sus hijos, no lo pueden hacer porque primero a veces no saben el idioma inglés. Y si saben algo del idioma inglés, el proceso académico acá en Estados Unidos es muy diferente a lo de nuestros países latinoamericanos. Mm. Entonces muchas veces es un proceso muy intimidante. El hecho de que mucha de esta información está solamente ofrecida en el lenguaje inglés también es un percance para los padres latinos, ¿no? Es por esa razón que nosotros acá en Ato Alcance nos comunicamos directamente en nuestro propio lenguaje, el español, como también todas nuestras publicaciones son en español, de tal manera que el joven y los padres pueden entender exactamente lo que nosotros estamos diciendo. Muchos jóvenes cuando están en la escuela tratan ellos de identificar fuentes de patrocinio para sus estudios. Eso es un trabajo que lo hacen ustedes por ellos? ¿Saben dónde están esos fondos y le dicen, "Aquí vamos a aplicar"? Exacto. Nosotros nos encargamos básicamente de ubicar los fondos que ellos pueden llegar a solicitar para poder obtener esos fondos y pagar sus estudios universitarios. Muchas gracias, Carlos. De verdad que una conversación muy amena, muy interesante para nuestras personas acá en todo el DNB y donde quiera que nos esté mirando. Vamos a tener una segunda cita para seguir detallando sobre este tema tan interesante. Muchas gracias. Todos ustedes también gracias por estar con nosotros y los invitamos a otro programa no igual, sino de la misma serie, Somos Tacoma. Bye bye.